Yo les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 6. El milenio, su reinado, gobierno y adoración. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 6. Mañana por la mañana yo le invito a usted para que usted pueda venir. Yo estaré hablando sobre el juicio final, el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te agradecemos, Señor, por tu palabra, por tu poder, por tu manifestación. Te pedimos que tú nos hables con autoridad y con poder. Nos humillamos delante de ti y sabemos que tú estás aquí. Te pedimos que tu sabiduría, Señor, pueda manifestarse en esta noche. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, te lo pedimos esto por la fe. Amén. Puedes sentar, por favor. Después de la gran tribulación, Cristo regresará a la tierra para el juicio de las naciones con su iglesia. Después establecerá su reino en el milenio, juntamente con su iglesia y con Israel. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 6. Hay algunos otros versículos sobre los 1000 años. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 10. Nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Si reinaremos sobre la tierra es porque reinaremos sobre algo. Un rey reina sobre algo. Reinaremos sobre naciones. Sobre naciones. ¿Cuáles serán las tres primeras cosas que nosotros haremos aquí en el milenio? Después del juicio de las naciones, después de la batalla del Armagedón. Primero, iremos a enterrar los muertos juntamente con Israel para limpiar la tierra, porque la tierra estará llena de muertos desde el juicio de las naciones hasta el inicio del milenio, que será la causa de la destrucción de los enemigos de Israel, y llevaremos 7 meses para hacerlo. Ezequiel capítulo 39 y el versículo 2. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Israel llevará 7 meses para enterrar a los enemigos de Israel que se levantarán contra ellos en el milenio. Salmo 110 y el versículo 6. Salmo 110, versículo 6. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres y quebrantará las cabezas de muchas tierras. Nahum capítulo 3 y el versículo 3. Jinete enhiesto, resplandor de espada y resplandor de lanza, multitud de muertos, eso es los que irán morir durante el milenio. Multitud de muertos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en ellos los cadáveres tropezarán. Será la primera cosa que haremos con Israel, e enterrar a los muertos después del Armagedón. Segundo, quemaremos las armas de guerra juntamente con Israel. Ezequiel capítulo 39 y el versículo 9. Ezequiel capítulo 39 y el versículo 9. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y incendiarán y quemarán las armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano y lanzas. Los quemarán en el fuego por 7 años. 7 años. Isaías capítulo 2 y versículo 2. Isaías capítulo 2 y el versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, en el final, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos. Volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adrestará más para la guerra. Será la última batalla, la batalla del Armagedón. Tercero, Cristo ofrecerá un gran banquete a los representantes de las naciones que irán a Jerusalén para adorarle en el inicio del milenio. Isaías capítulo 25, el versículo 6.
Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes de manjares suculentos. A todos los pueblos, todas las naciones, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. En el milenio, la manera de la cual nosotros viviremos, administraremos su gobierno, su reinado, su adoración, su administración, la Escritura lo habla ampliamente. En primer lugar, nosotros empezaremos a vivir con Cristo, Isaías capítulo 4 y el versículo 6, después de las tres primeras cosas, y nosotros viviremos en casas de un tipo de un aire acondicionado, con una nube de protección en contra del calor. Isaías capítulo 4 y el versículo 6. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Viviremos en casas edificadas por las manos de Dios. Segundo, en el milenio nosotros iremos beber mucha leche, demasiado, mucha leche. En Brasil hubo una vaquita que dio 50 litros de leche diarios, pero una dio 80 litros en un día, 40 en la mañana y 40 en la noche. Pero en el milenio habrá vaquitas que darán nada más y nada menos que 120 litros de leche por día. Isaías capítulo 7 y el versículo 22. Así que usted va a beber mucha leche. A la causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente, mantequilla y miel comerá el quien quede en el medio de la tierra. Usted podrá hacer queso, usted podrá beber mucha leche. No necesitaría más ir a Loki para comprar. Usted lo tendrá en el patio de su casa. For free. ¿Qué habrá en el milenio y qué haremos ahí en el milenio? En el milenio los judíos serán una bendición. Ellos serán benditos. Y a través de ellos las naciones serán benditas. Zacarías capítulo 8 y el versículo 20. Zacarías capítulo 8 y el versículo 20. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitarán de muchas ciudades. Y vendrán los habitantes de una ciudad a la otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, dirá uno. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros. Porque hemos oído que Dios está con vosotros. Nosotros viviremos en casa. Segundos, iremos beber mucha leche. Tercero, los judíos tendrán una bendición y a través de ellos las naciones serán benditas. Cuarto, en el milenio la producción de alimentos será excelente como nunca antes. Ezequiel capítulo 36 y el versículo 30. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Isaías capítulo 30 y el versículo 23. La producción será como nunca antes y la tierra producirá como nunca antes lo ha producido. Isaías capítulo 30 y el versículo 23. Entonces dará el Señor lluvia a su sementera cuando siembres la tierra y dará el pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe tus ganados en aquel tiempo serán apacentados. Quinto lugar, en el milenio solamente los mansos heredarán la tierra. Solamente los salvos y aquellos que quedaran aquí, de las naciones que quedaran aquí vivas después del Armagedón. Salmo capítulo 37, Salmo 37 y el versículo 9. La última parte de este versículo. 37, el 9. Pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. El versículo 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra. El versículo 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. El versículo 34b. Y él te exaltará para heredar las naciones. Cuando sea destruido los pecadores, lo verás. David habló sobre el milenio, sobre el segundo retorno de Cristo a la tierra. Sexto lugar, en el milenio habrá riquezas abundantes. Isaías capítulo 60 y el versículo 17. Habrá riquezas sin fin. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz
y justicia a tus opresores. Séptimo lugar, en el milenio el sol alumbrará 7 veces más que ahora y la luna será como el sol. Isaías capítulo 30 y el versículo 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol. Y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que Jehová vendare la herida de su pueblo y curare la herida que él causó. ¿Se puede imaginar? El sol irá a alumbrar 7 veces más y la luna será como el sol. Octavo lugar, en el milenio los desiertos florecerán. Isaías capítulo 35 y el versículo 1. Ya se ha estado cumpliendo esa escritura, como yo dije ayer, en la restauración de Israel. Se alegrará en el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Los desiertos florecerán. Noveno lugar, en el milenio todos tendrán casa propia. Así que no se apure. Usted tendrá casa propia en el milenio for free. Isaías 65:21. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. La casa será suya y usted no necesitará pagar el mortgage. En décimo lugar, en el milenio, todas las naciones verán el rostro de Cristo. Isaías capítulo 17 y el versículo 7. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Usted verá que Isaías fue el profeta que más habló sobre el milenio. Es llamado en la escatología milenaria el profeta milenar. Décimo primero lugar, en el milenio habrá nacimientos de niños. Isaías capítulo 65 y el versículo 23. Pero no se alegre mucho porque será solamente los judíos. Isaías capítulo 65 y el versículo 23. 65, 23. Mira bien. La última parte del versículo dice, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes lo serán con ellos. Sus descendientes. Décimo segundo lugar, en el milenio habrá ríos que sanarán personas y hojas de los árboles que serán medicina. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 47 y el versículo 8. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a la Araba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. El versículo 12. Y junto al río, en la ribera, a uno u otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Medicina en las naciones. Será para medicina y su fruto para comer. Décimo tercer lugar, en el milenio el gobierno de Cristo será con justicia. Isaías capítulo 11 y el versículo 4. Será el único gobierno que será con justicia. Él no será ni capitalista ni comunista, será un reino de Cristo. Será un reino perfecto. Isaías capítulo 11 y el versículo 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y hervirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará el impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Él regirá con justicia y con equidad. Décimo cuarto lugar, en el milenio, los santos tendrán un cuerpo resplandeciente. Mateo capítulo 13 y el versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Cuál es el reino? En el milenio. El que tiene oídos para oír, oiga. Décimo quinto lugar, en el milenio el clima será muy agradable. Isaías capítulo 4 y el versículo 5. Usted encontrará que Isaías habló exactamente todo sobre el milenio. Él no dejó nada fuera, él habló todo, todo. Isaías capítulo 4 y el versículo 5. Y creará Jehová sobre toda morada del monte de Sion y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Quiere decir, noche,
habrá oscuridad, y cuando la noche estuviera fría, entonces habrá un fuego, habrá un claror, el clima. Salmo 121 y el versículo 6. Salmo 121 y el versículo 6. Fíjese a lo que se menciona David en este salmo y para qué es aplicado. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Eso será en el milenio. Décimo sexto lugar, en el milenio dicen los judíos que el saludo será: Jehová te bendiga y te guarde. Números capítulo 6 y el versículo 23. Números capítulo 6 y el versículo 23. Habla Araón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel diciendo: Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y te ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Décimo séptimo lugar, en el milenio ninguna persona morirá menos de 100 años de edad. Isaías capítulo 65 y el versículo 23. Isaías capítulo 65. Pero morirán en el milenio. Muchas personas se rebelarán y muchas personas al final pecarán contra el Señor. Por eso Satanás levantará una rebelión en contra de Dios al final del milenio. Isaías capítulo 65 y el versículo 20. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Quiere decir que aún en el milenio, sin Satanás, porque Satanás estará ausente. Esto enseña a usted que no es por Satanás que el hombre peca. El hombre peca por su libre y espontánea voluntad, porque el hombre estará en el milenio y Satanás estará preso. Pero al final del milenio las naciones se rebelarán en contra de Dios por su libre y espontánea voluntad. Su pecado es su pecado y es su elección. Y usted decide pecar. 18º lugar, en el milenio nadie trabajará en vano. Isaías 65 y el versículo 23. La primera parte: no trabajarán en vano, ni darán luz para maldición. Quiere decir, usted prosperará. 19º lugar, en el milenio habrá gozo y alegría. Isaías 65, 18. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Habrá gozo, habrá alegría, será un reino de 1000 años, que reinaremos juntamente con él y veremos la gloria de Dios. 20º lugar, en el milenio habrá casamiento, solamente para los judíos. Isaías 62 y el versículo 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así gozará contigo el Dios tuyo. 21º lugar, en el milenio habrá paz. Isaías capítulo 33 y el versículo 20. Mira a Sion, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Habrá quietud. Habrá paz en el milenio. Salmo 37:11 dice: los justos habitarán en la tierra y se deleitarán con abundancia de paz. 37:11 del Salmo. 22º lugar, en el milenio no habrá enfermo. Isaías capítulo 33, el versículo 24. No dirá el morador: estoy enfermo. No habrá enfermo. 23º lugar, en el milenio hablaremos con Cristo. Isaías capítulo 65 y el versículo 24. Y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablen, yo habré oído. 24º lugar, en el milenio todo Israel será reunido. Será reunido en Jerusalén. Ezequiel capítulo 39 y el versículo 28. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí ninguno de ellos, ninguno. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré de derramar mi espíritu sobre la casa de Israel, dijo Jehová el Señor. Todo Israel será reunido. Ezequiel capítulo 28 y el versículo 5.
28 y el versículo 5. Con la grandeza de tu sabiduría y tus constelaciones, has multiplicado tus riquezas, a causa de tus riquezas se enalteció tu corazón. Pero durante el milenio no habrá, ni nadie se rebelará y no saldrá impune. Todas las personas que se rebelaran en el milenio morirán. Vuelve conmigo en Isaías, capítulo 30. Capítulo 33, el versículo 24. No dirá el morador, estoy enfermo. Pero el pueblo que muere en ella le será perdonada la iniquidad. El pueblo, nosotros, la iglesia. La iglesia. Pero lleve conmigo a Isaías 65. Isaías capítulo 65. Versículo 20, la última parte. El niño morirá de 100 años, pero el pecador de 100 años será maldito y morirá. Aún en el milenio habrá rebelión. Muchos teólogos han dicho que no, pero muchos irán a enaltecer su corazón y Satanás al final del milenio los reunirá para una batalla en contra de Dios. Los reunirá. Quiere decir que eso prueba en la escritura que mismo de la ausencia de Satanás el hombre peca por su libre y espontánea voluntad. 25 lugar en el milenio nosotros comeremos con él. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 7. Así como Jesús comió también con su cuerpo glorificado. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 7. El que tiene oído oiga el que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el árbol de vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Al que venciere, al que venciere. 26 lugar en el milenio la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová reine sobre Sion, porque él es más lindo que el sol y más lindo que la luna. Isaías capítulo 24 y el versículo 23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová reine en Sion, porque él es más lindo que el sol y más lindo que la luna. 27 lugar en el milenio habrá lluvias y abundante comidas. Isaías capítulo 30, la primera parte y el versículo 23. Isaías capítulo 30 y el versículo 23, la primera parte. Entonces dará el Señor lluvia a su sementera. Dará el Señor lluvia a su sementera. 28 lugar en el milenio los animales comerán comida limpia. Isaías capítulo 30 y el versículo 24. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio y aventado con pala y criba. Limpio. No serán restos, serán comida limpia. 29 lugar en el milenio los animales podrán ser apacentados en muchas dehesas. Isaías 30 y el versículo 23, la última parte del versículo. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Número 30. En el milenio tal vez habrá abono traídos del sol y de la luna en el milenio para que la producción podrá aumentar. Deuteronomio capítulo 33 y el versículo 13. A José dijo, bendito de Jehová sea tu tierra con lo mejor de los cielos. Con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna. Durante el milenio nosotros iremos buscar en el sol, la luna y las estrellas abonos y lo traeremos a la tierra y lo haremos plantar. Solamente Dios lo sabe qué tipo de abono será este. La Biblia habla lo mejor del sol y lo mejor de la luna. 31 lugar, en el milenio no crecerá ninguna hierba mala. Isaías 55 y el versículo 13. Isaías 55 y el versículo 13. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre y por señal eterna que nunca será raída. Nunca. 32 lugar, en el milenio Cristo mismo plantará muchas plantas por todos los lados. Isaías capítulo 41 y el versículo 19. Isaías 41 y el versículo 19. Daré en el desierto cedros
acacias, arrayanes y olivos. Plantaré y pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace eso y que el Santo de Israel lo creó. Alabado sea el nombre de Jesús. Allá usted verá a Cristo plantando los árboles. Y usted lo ayudará con un balde de agua. 33. En el milenio los árboles producirán frutos mucho más que ahora. Ezequiel capítulo 36 y el versículo 30. Ezequiel capítulo 36 y el versículo 30. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Será multiplicado, multiplicará. 34. En el milenio no habrá tierras inútiles y tierras que no son fértiles, porque todas producirán. Ezequiel capítulo 36, el versículo 34. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada, a ojos de todos los que pasaron, y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como un huerto del Edén. Y a estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Eso será en el milenio. 35. Lugar, en el milenio los ríos y mares tendrán mucho pez. Ezequiel capítulo 47 y el versículo 9. 47 y el versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo aquel que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores desde Engedi hasta Engledin, y será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del gran mar, quiere decir del Mediterráneo. Habrá peces en abundancia. 36. Lugar, en el milenio los desiertos fluirán agua. Ya hemos leído Isaías 41:18. 37. Lugar, en el milenio aún las montañas serán cultivadas. Isaías capítulo 29 y el versículo 17. Isaías 29 y el versículo 17. No se convertirá de aquí a muy poco el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque. Aún las montañas producirán en aquel día. Amós capítulo 9 y el versículo 13. Amós capítulo 9 y el versículo 13. Y aquí vienen días, dice el Señor Jehová, que el que ara alzará el segador, y el pisador de las uvas el que lleve la semiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Aún las montañas serán lugar para plantar, para producir. 38. En el milenio habrá mucha, pero muchas riquezas, debido a los cambios geográficos provocados en el eje central de la tierra durante la gran tribulación y por los terremotos. Se sacudirá el mundo y los tesoros que estaban escondidos bajo tierra aparecerán a la superficie, tanto las montañas, bajo las montañas como bajo el mar. Isaías capítulo 45 y el versículo 3. Isaías 45 y el versículo 3. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Deuteronomio capítulo 33 y el versículo 19. Deuteronomio 33 y el versículo 19. Llamarán a los pueblos a su monte, ahí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos en la arena. Eso será en los mares del mar muerto y las montañas de Israel, que sacarán oro y riquezas durante el milenio. Habrá oro y plata montones, más que los días del rey Salomón. Job capítulo 22. Job capítulo 22 y el versículo 24. Job 22, 24. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. Y el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Las casas en el milenio, nada más y nada menos, serán construidas de oro puro. Oro puro. Todos tendrán casas propias, casas de oro y de plata. Isaías capítulo 60 y el versículo 17. ¿Qué le espera a usted en el milenio, Después usted dice que es tan difícil seguir a Cristo. Isaías 60, 17. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata.
bronce, oro, y por hierro, plata, que se hace una casa de hierro, entonces la casa será de plata. Y por madera, la madera se hace una casa, pero será bronce. Y en lugar de piedras, hierro, y pondré paz y justicia a tus opresores. Isaías 65 y el versículo 22. Isaías 65 y el versículo 22. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán el día de mi pueblo. Y disfrutarán las obras de sus manos. El versículo 21 dice, edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. 39 lugar, en el milenio la población aumentará como rebaños. Ezequiel 36, 37. Ezequiel 36, 37. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerlos esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. 40 lugar, en el milenio las familias formarán pueblos muy grandes. No serán familias de solamente 1, 2 o 3 personas, pero serán de pueblos. Isaías 60 y el versículo 22. Isaías 60 y el versículo 22. El pequeño vendrá a ser mil, y el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido. Presto. 41 lugar. En el milenio los años de las personas serán iguales a los árboles, y vivirán mucho tiempo, ya lo hemos leído. Tus años serán como los árboles y vivirás para siempre. 42 lugar, en el milenio las plazas estarán llenas de viejos y de niños que habitarán en Jerusalén. Zacarías capítulo 8. Zacarías capítulo 8. El versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano para la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Ese es el milenio, la completa restauración de Israel. 43. En el milenio no habrá mortandad infantil. Isaías 65, 20 dice que el niño morirá de 100 años, entonces no será un niño. No habrá mortandad infantil. Ahí está todo sobre el milenio. Los santos recibirán autoridad política en el milenio para reinar con Cristo. Y si usted va a reinar, usted va a reinar sobre algo. En primer lugar, Cristo será el rey absoluto de toda la tierra. Zacarías capítulo 14 y el versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Jehová será rey en toda la tierra en aquel día. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 y el versículo 13. Daniel capítulo 7 y el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Para siempre. Pero segundo lugar, David será rey juntamente con Cristo, pero David será rey en Israel, pero Cristo será rey en toda la tierra. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37 y el versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos en aquel día, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y en mis estatutos, y guardarán y los pondrán por obra. Cuando la Biblia dice David, no es Cristo, es David, es David. Será un reino teocrático, porque Dios reinará en toda la tierra, pero David será regente y príncipe, reinará sobre Israel. Jeremías capítulo 30 y el versículo 9. Jeremías capítulo 30 y el versículo 9. Sino que servirán a Jehová tu Dios y a David su rey, a quien yo levantaré. Rey para Israel. Para Israel. Jeremías 30, 21. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador. Le haré llegar cerca y él le acercará a mí.
Porque quien es aquel que se atreve a acercarse a mí, dice Jehová, David será príncipe con Dios en Israel, pero Cristo será rey en toda la tierra. Cuando la Biblia dice que David será rey, es David, no es Cristo. La Biblia llama que Cristo es el renuevo de David, hijo de David, linaje de David, descendencia de David, raíz de David, raíz y linaje de David, pero nunca David. Cristo es Cristo, David es David. Y cuando la Biblia dice que David reinará, es que David reinará. En el milenio David reinará y será rey sobre Israel, y Cristo será rey sobre toda la tierra. Ezequiel capítulo 34 y el versículo 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor y las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Y yo Jehová seré por Dios a mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Si fuese Cristo, Cristo no, Jehová no diría, yo le seré por Dios, porque Cristo es Dios. Entonces es David. Mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Príncipe, regente con Cristo. Ezequiel 37, 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, la cual habitarán vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Isaías capítulo 32 y el versículo 1. He aquí que para justicia reinará un rey, Cristo, y príncipes, David, presidirán en juicio. Cristo reinará en toda la tierra, pero David será rey en Israel y príncipe y regente en toda la tierra. Tercero, los santos reinarán con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24:6, ya hemos leído. Y reinarán con él 1000 años, la iglesia. Cuarto, la iglesia, o sea, nosotros, recibiremos poder y autoridad política para gobernar en el milenio. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 y el versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, la iglesia. Y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Esta es la iglesia. El versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, la iglesia. La iglesia reinará con Cristo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios les servirán y les obedecerán. La iglesia reinará con Cristo en el milenio. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas con vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. La iglesia regirá, administrará y reinará con Cristo sobre las naciones. Quinto lugar, este poder de la iglesia para reinar será eterno. Ya lo hemos leído, Daniel 7:18, y su reino será eternamente del siglo y el siglo, será eterno. El orden de la jerarquía en el reino del milenio. Primero, Cristo será rey de toda la tierra, Zacarías 14:9, ya lo hemos leído. Y Jehová será rey en toda la tierra. Pero David, segundo, será rey en Israel, Ezequiel 37:24. Tercero, Cristo y la iglesia serán los primeros. Apocalipsis 24:6, la iglesia serán los primeros. Bienaventurados los primeros que toman parte en la primera resurrección, los primeros. La iglesia. Judá será el segundo en poder. Zacarías capítulo 12 y el versículo 6. Zacarías capítulo 12 y el versículo 6. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra y a todos los pueblos alrededor. Y Jehová será otra vez habitada en su lugar, Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Judá será segundo. Tercero será Israel en poder después de la iglesia. Isaías capítulo 19 y el versículo 24. Isaías capítulo 19 y el versículo 24. En aquel tiempo Israel será tercero. En el reino, en el poder, será tercero.
Egipto y Siria, los salvos de Egipto y Siria, será un cuarto en el poder con Cristo. Isaías capítulo 19 y el versículo 20. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Príncipe que los libre, los salvos de Egipto. Versículo 21. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, y herirá y les sanará, y se convertirán a Jehová, y Jehová les será clemente. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Ellos tendrán el cuarto lugar. La iglesia primero, Israel segundo, con Judá. Entonces después, Egipto y Siria y las otras naciones. Isaías capítulo 11 y el versículo 11. Asimismo acontecerá que en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, Israel, y aún los que se quedarán en Asiria y Egipto, Patros, Etiopía, Elán y Sinar y Hamat y las costas del mar. Se salvarán aquellos que tienen a Cristo en su corazón hoy, que son salvos hoy, pero sus tierras y sus naciones serán destruidas, como yo le dije ayer. Jerusalén será la capital, será el centro del milenio, será la cabeza. Muchos dicen que Nueva York es la capital del mundo, pero la capital del mundo en realidad para Dios es Jerusalén. Isaías 62 y el versículo 12. Jerusalén será la capital del mundo durante el milenio. Isaías 62 y el versículo 12. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Jerusalén será la cabeza, la capital del mundo. Será primer lugar el centro en Israel como cabeza, será un gobierno único, único, teocrático, solo Dios reinará. Ya hemos leído en Zacarías 14:9. Será un gobierno duro. En segundo lugar, hemos leído Apocalipsis 2:26, y la iglesia regirá con vara de hierro. Será un gobierno duro. Tercero, en algunos casos, algunos pecadores morirán con 100 años, pero habrá tolerancia para el pecador hasta 100 años y morirá. Isaías 65:20, ya hemos leído. Cuarto lugar, no habrá que pagar impuestos en el milenio. Ajá, le gustó, ¿ah? Usted escapará del Uncle Sam, porque el Uncle Jesus es better than Uncle Sam. Isaías 60:17, la última parte. Paz será tu tributo y justicia a tus opresores. No vas a necesitar pagar taxes, ¿eh? La forma 10:40. Quinto lugar, Jerusalén será capital y el centro del reino. Isaías capítulo 11 y el versículo 10. Isaías capítulo 11 y el versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, Jerusalén, será buscada por las naciones y su habitación será gloriosa. Eso será Jerusalén. Isaías 62, versículo 1. Mira lo que Dios habla de Jerusalén. Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor tu justicia y tu salvación se encienda como antorcha. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová lo nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano de tu Dios. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jefsiba y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Versículo 6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no caerán jamás. Los que acordáis de Jehová lo reposéis. Ni les deis treguas hasta que restablezca Jerusalén y la ponga de alabanza en la tierra. Jerusalén será capital del mundo entero. No será New York City. Sexto lugar, todas las naciones irán a Jerusalén para celebrar a Jehová. Zacarías capítulo 14 y el versículo 16. Todas las naciones irán para adorar a Jehová en el monte Sion. Isaías 14 y el versículo 16.
y todos los que sobrevivieron entre las naciones, los que sobrevivieron en la batalla del Armagedón, que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y celebrará la fiesta de los tabernáculos. Mira bien, la fiesta de los tabernáculos, el Hanukkah, la fiesta de los tabernáculos todavía será observada durante el milenio. Séptimo, y las naciones que rehusaren serán punidas. Zacarías 14, 17. Y acontecerá que los de la familia de la tierra, de las naciones, que no subiene a Jehová para adorar al Rey, letra mayúscula, Cristo, Jehová de los ejércitos no vendrá y no enviará sobre ellos lluvia. Si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo será la forma de culto en el milenio? Usted dirá, ¿cómo alabaremos a Dios en el milenio? Primero, se adorará a un solo Dios. Él será rey y legislador. Será Señor, Cristo. Isaías 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Segundo, la ley de Moisés será observada durante el milenio. Isaías 63, 66, digo, y el versículo 23. Y de mes en mes y día de reposo, aquí está cierto, no dice sábado, pero dice día de reposo, el Shibai, no el sábado, como ya expliqué, sábado en hebreo, sábado, Shibai, reposo. Y día de reposo, y en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. La ley de Moisés será observada durante el milenio con Cristo. Tercer lugar, no habrá hechicería y los espiritistas serán destruidos. Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13 y el versículo 2. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recortados. Y también haré cortar de la tierra los profetas y los espíritas, y los profetas de los espíritus de inmundicia, los adivinos, los hechiceros. Cuarto lugar, no habrá idolatría. Acabemos de leer en el versículo 2 de Zacarías. Isaías 30, 22, habla más detallado que no habrá idolatría durante el milenio. Isaías capítulo 30 y el versículo 22. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundida de oro. Las apartarás como trapo asqueroso y dirás, sal fuera. Les dirás tú, no habrá idolatría en el milenio. Isaías 31 y el versículo 7. Porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Quinto lugar, el diablo estará preso. Como la Biblia dice, Apocalipsis 21 a 3, el diablo no participará del milenio y estará preso por 1000 años. Vi un ángel descender del cielo, Apocalipsis 20, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Él estará atado durante todo el milenio, él y todos sus demonios. Sexto lugar, habrá abundancia de oración en el milenio. Será una forma de culto. Oraremos a Dios. Isaías 65, 24, ya lo hemos dicho. Antes que clamaren, responderé yo. Estarán hablando y ya les he contestado. Séptimo lugar, alabarán al Señor con cánticos cristianos y de Israel. Isaías 61, 11. Allá en el milenio, si usted pedirá una parte, Dios te dará una parte para que cante un corito. Isaías capítulo 61 y el versículo 11. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Justicia y alabanza. Octavo lugar, el pecador de 100 años será maldito. Isaías 65, 20, ya lo hemos visto. Noveno lugar, todas las naciones enviarán una delegación de representantes para adorar al Señor de Jerusalén en la fiesta de las cabañas. Ya lo hemos leído, Zacarías 14, 16. Décimo lugar, todas las personas pondrán nombres bíblicos en sus hijos. Isaías capítulo 4
y el versículo 1. Isaías capítulo 4 y el versículo 1. Si su hijo había nacido antes que usted se convirtió al Señor, hay una chance para que usted cambie su ciudadanía en el milenio. Usted puede cambiar su nombre. Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro propio. Décimo primer lugar, todos serán llamados santos y serán para la alabanza de Dios en el milenio. Isaías 4, 2 y 3. Décimo segundo lugar, habrá misioneros israelíes que irán a predicar la palabra de Dios en los lugares lejanos de la tierra. Isaías 66, 19. Y las islas de Put y de Togorma y de Japán oirán de mi palabra. Décimo tercer lugar, todos verán la gloria y la hermosura de Jehová. Isaías 66, 18. Ya lo hemos leído. Tus ojos verán la gloria y el rostro de Jehová. Décimo cuarto, habrá abundancia de salvación en el milenio. Ya lo hemos leído y serán salvos. Isaías 33 y el versículo 6. Décimo quinto lugar, todos serán llenos del Espíritu durante el milenio. Isaías 44, 3. Y derramaré mi Espíritu sobre tu descendencia. Décimo sexto, no habrá murmuradores en contra de Dios. Isaías 29, 24. Aquel que no adorara al Señor morirá. Isaías 29, 20. Porque no habrá ninguna forma de rebelión, y el que se rebelar será destruido. Décimo octavo lugar, todos nosotros seremos para la alabanza para Dios. Jeremías 33, 9. Y el pueblo que he creado, lo he creado con mis manos para mi alabanza y para mi gloria. ¿Cómo será la educación y la ciencia durante el milenio? Todos serán teólogos y muy conocedores de la Biblia en el milenio. Oseas 6.3 dice: proseguiremos y conoceremos al Señor. Segundo lugar, todos nosotros cuando volvemos para reinar con Cristo, iremos traer un conocimiento adquirido durante los 7 años en el cielo con Cristo. Los ángeles nos habrán enseñado muchas cosas y nosotros enseñaremos las otras naciones durante el milenio. Isaías capítulo 33 y el versículo 6. Isaías capítulo 33 y versículo 6. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia. Daniel capítulo 12 y versículo 3 dice que los entendidos y los sabios resplandecerán. La tecnología empleada y adquirida hasta entonces será empleada en el milenio. Cuarto lugar, los salvos cuando volver a la tierra volverán como ingenieros, arquitectos, músicos, matemáticos, científicos, médicos. Será muy divertido mirar a los santos del Antiguo Testamento trabajar con herramientas modernas, porque dice edificarán casa. Yo quería ver el rostro de Abraham en delante de un computer de la IBM. Y David queriendo subir para visitar a Samuel. Y llega Jacob y dijo: no subo por la escalera, corre el ascensor. Dijo: ¿cómo haga? Apriete el botón. Los animales durante el milenio serán distintos. Primero, en el milenio no habrá animal agresivo. La Biblia dice en Isaías capítulo 35 y el versículo 9 que el león comerá paja y la serpiente y todos estarán juntos. Los animales en el principio comían hierbas. Génesis 1:30 dice que los animales comían hierba. Abra tu Biblia en Isaías capítulo 35 y el versículo 9. No habrá ahí león ni fiera subirá por él, ni se hallará ahí para que caminen los redimidos. La serpiente en el principio no comía polvo, pero comía hierba, Génesis 1:30. Pero por el castigo empezó a comer polvo, Génesis 3:14. Los animales actualmente sufren de metamorfosis y se comen unos a los otros, pero en el milenio no será así. Un niño jugará con el león, y el lobo y la oveja comerán juntos, y el niño podrá jugar con la serpiente, Isaías 11:6. Nadie tendrá miedo de las fieras, porque ellas serán mansas. Job capítulo 5. Y el versículo 22, allá usted podrá sentar con un león y podrás pasear con él. No tengas miedo, él no te hará nada, porque aún los animales conocerán al Señor. Job capítulo 5 y el versículo 22, de la destrucción y del hambre te reirás y no temerás las fieras del campo. El león comerá paja con el buey, Isaías 65. Isaías 65 y el versículo 25. Y el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja con el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni habrá mal en todo mi santo monte, dice el Señor.
¿Por qué entonces habrá pecado durante el milenio? ¿Por qué algunas personas pecarán durante el milenio? Morirán las personas en el milenio por el hecho de que las personas mueren a la causa de la muerte del pecado, que es su pecado original. Dios hizo al hombre para vivir para siempre, lo hizo a su imagen y su semejanza en la forma física. No en su forma física, digo, pero en su espíritu y en su alma. Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Matusalén vivió 969 años, pero después vino un juicio y dio al hombre la posibilidad de vivir 120 años. Génesis 6:3. Pero después vino un otro juicio contra el pecado, el de la Torre de Babel, Génesis 11, y lo hizo que el hombre viviera hasta 60, 80 años, Salmo 90 días. Si Adán no hubiera pecado, Adán no hubiera muerto. Porque Dios le dijo a Adán, el día que comieres del fruto del árbol, este día morirás. Si Adán no hubiera comido, no hubiera estado vivo, y tendría hoy 6.500 años. Adán vivió 930 años. Pero para Dios, él solamente vivió un día, porque un día es 1000 años y 1000 años es un día. Lo mismo con Cristo, él no podría morir porque nunca pecó. Si Cristo no hubiera sido crucificado, él todavía estaría vivo. Él tendría 1990 años hoy. Cuando Cristo murió, él dio su espíritu. Esa palabra en el griego es neuka, él dio, porque a él nadie se lo puede matar. Primero, ¿cómo es entonces que se pecará en el milenio cuando Satanás estará preso? Porque Dios demostrará a la humanidad que mismo que el diablo no existiere, el hombre continuará pecando en contra de Dios, porque el pecado es una elección. Por lo tanto, no acuses a Dios y ni al diablo, porque usted toma la decisión de pecar. Él podrá tentar a usted, pero usted no es forzado. Usted cede la tentación por libre y espontánea voluntad. Segundo, ¿cómo podremos entonces contestar esta pregunta? ¿Por qué las personas entonces en el milenio morirán? Morirán a la causa del pecado original de Adán, por la muerte, que es el salario del pecado. Se comprueba así que las personas del milenio morirán por el hecho de que la Biblia dice que Satanás y los demonios estarán presos, pero la muerte estará libre. El miércoles voy a hablar sobre la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Un espíritu, una persona? Si Satanás es el causador de la muerte y él estará preso, ¿cómo las personas morirán entonces? La muerte será el último enemigo a ser vencido. Y tercero, podremos contestar la tercera y última pregunta. ¿Por qué Dios permitirá que Satanás sea suelto una vez más? Dios lo permitirá para que salgan y ganen las naciones, para que el Señor realmente se quede con los que son suyos, para que Satanás sea destruido finalmente y echado en el lago de fuego. En último lugar, ¿cómo Satanás engañará a las naciones en el milenio? Él las engañará. La Biblia dice en Apocalipsis 28:9 que el final del milenio terminará trágico. Y Satanás levantará una rebelión en contra de Dios e irán delante del acampamiento de los santos y los harán guerra. Es increíble, pero es cierto que el maravilloso milenio terminará trágicamente. La Biblia dice que Satanás al final será suelto por poco tiempo, Isaías 23. Isaías 27 dice que él será libre y suelto de su prisión. Satanás será libre y no mostrará ningún señal de arrepentimiento, por el contrario, engañarás a las naciones para que se rebelen contra Dios. Apocalipsis 28. Él hará guerra en contra de Cristo. Apocalipsis 28. Satanás conseguirá con gran éxito este gran maligno intento y engañará millones de personas, las cuales irán en contra de Jerusalén y de los santos. Abre tu libro en Isaías capítulo 20 y el versículo 9. Y subirán sobre la anchura de la tierra y rodearán el campamento de Dios, la ciudad madre de Dios, consumirá fuego. Versículo 8. Y se hará engañar las naciones que están en los cuatro ángulos. Versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de la prisión. Apocalipsis 29, Satanás y su aliado serán destruidos con el fuego del cielo. 29, y descenderá fuego y los consumirá. Y 20:10, finalmente Satanás será echado en el lago de fuego, donde estará ahí para siempre. Versículo 10, Apocalipsis 20, y el diablo que los engañaba, bendito sea el nombre del Señor para siempre, fue lanzada en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche para siempre. Vamos a orar, por favor. Vámonos a poner en pie. Aquí usted puede tener un entendimiento claro sobre el milenio. Un entendimiento claro. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta noche. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des poder y autoridad para sermos fieles hasta el fin, para podermos reinar contigo sobre las naciones,
para que podamos comer del fruto del árbol de la vida. Te pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú nos des la habilidad para que podamos reinar juntamente contigo. Aleluya. Que podamos sentar en tu trono durante el milenio. Sí, que podamos, Señor, regir las naciones. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a ser fiel hasta el fin. Porque queremos, Señor, reinar contigo para siempre. Y el diablo será destruido y nunca más engañará a las naciones, porque será echado en el lago de fuego. En el nombre que es sobre todo el nombre te agradezco en esta noche, porque la promesa es tan grande durante el milenio que nuestro entendimiento no la puede captar, pero yo te doy honra, gloria y alabanza, porque seremos parte de él. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso a Cristo. Gloria al Señor.